Os voy a decir por qué amo Boku no Hero Academia y sobre todo el anime. Aquí tengo el manga publicado por Planeta, os lo recomiendo encarecidamente, es una obra genial, pero el anime luce increíblemente mejor bajo mi punto de vista. Es una serie de acción, de héroes, y la animación del estudio Bones, increíble, y esa música tan épica la favorece. Hace que la serie luzca y que te aporte algo más de lo que el manga te ofrece. Ojo, como digo, siendo de por sí absolutamente genial. Pero lo que amo, por encima de todo, en esta serie son sus personajes. Y no me refiero a sus poderes, a sus diseños o a su fuerza. Me refiero a lo que hay dentro de estos personajes. Su forma de ser, su forma de pensar, que es lo que hace que los admire. Algunos son tremendamente puros, pero son personajes creíbles. No se les ve falsos, transmiten toda su pasión. Son la viva representación del heroísmo. Este anime logra desnudar a los personajes, y en el caso de Mirio, literalmente. Pero a lo que me refiero es que logra descubrir lo que siente cada uno de los personajes de una forma perfecta, y este episodio es un claro ejemplo de ello. La ira, la rabia, la impotencia, la incomodidad de un momento, cada emoción, cada sentimiento queda perfectamente reflejado. Este episodio es increíblemente bueno y no ha necesitado que haya ni siquiera una sola pelea. Solo sus diálogos, acompañados de la célebre música de este anime, en un ambiente de atardecer, es suficiente para darnos un momento memorable. Todo muy poético, cayendo el sol al final del día, como una representación del final de la era de All Might, dejando paso al nuevo amanecer llamado Midoriya. Y por qué no, también Mirio. No solamente tiene que existir un símbolo de la paz cuando hay una generación tan sumamente prometedora. Sé que debe existir uno que destaque entre todos. No simplemente que brille, sino que deslumbre. Ese será el verdadero símbolo del mañana, pero hay mucha madera en estos jóvenes héroes. Y tengo esa idea romántica de que esta vez el peso de ese símbolo no lo cargue únicamente un héroe. El episodio trata dos cuestiones desde el inicio. La primera es esa relación entre All Might y Night Eye que preocupa tanto a Midoriya. ¿Qué ocurrió entre ellos? ¿Qué les separó? Más allá de esa disputa por escoger al sucesor del One for All. Y por otro lado tenemos ese mensaje de que un héroe, a partir de que sale a la calle con su traje, es solo eso, un héroe que debe actuar y pensar como un héroe. Una idea que retumbará luego en la cabeza de Midoriya, aunque ya sabemos que los valores de Midoriya lo impulsan siempre a ser un héroe, 24 horas al día. También conocemos el nombre de héroe de Mirio, Lemillion, y su significado, más modesto que el de All Might. Y creo que esto define un poco más al personaje o por lo menos marca esa diferencia con Midoriya. Midoriya trata de salvarlos a todos, igual que All Might, al fin y al cabo es a lo que aspira. Y aun a pesar de que todos tratan de decirle que no siempre podrá salvar a todo el mundo, que no siempre podrá lograrlo todo, aun a pesar de eso, esa es la idea de Midoriya. No se pone barreras, el mundo ya se ocupa de poner suficientes barreras en la vida. Algunas se pueden saltar y otras no, pero lo que nunca hace Midoriya es ponerse límites. Y Mirio es una persona más racional, no es tan impulsivo, es consciente que hay cosas que no puede lograr él solo. Y ojo, eso no quiere decir que no trate de ser el mejor héroe del mundo, simplemente que no es tan impulsivo como Midoriya, que por otro lado, es un arma de doble filo. Y después tenemos el momento de máxima tensión en este episodio. Este episodio está lleno de muchas emociones y este es el momento de la tensión. Con ese encuentro con la pequeña Eri y con el consecuente cara a cara con Overhaul. Es aquí cuando retumba la frase de Mirio en la memoria de Midoriya. Es un héroe que tiene una niña asustada entre sus brazos escapando de un villano, y que sea la hija de ese villano no importa una mierda. Ahora mismo lo único que tiene en mente Midoriya es proteger a esa niña. La tensión es enorme porque se masca un enfrentamiento que suena inevitable. Y sin embargo Overhaul trata de evitarlo, trata de no llamar la atención y pasar desapercibido. Mirio exactamente igual, porque no puede dejar que el villano descubra que lo están investigando. Incluso cubre con la capucha el rostro de Midoriya para disimular esa cara de sorpresa. Ambos bandos quieren que esto pase rápido y separarse, pero hay un factor que lo impide. Un factor que les lleva casi irremediablemente al combate. Ese factor se llama Eri, que empuja a Midoriya a tener pensamientos de héroe. No puede ignorar que una niña le esté pidiendo ayuda, que esté aterrorizada, con indicios de abuso, viéndola con los brazos y piernas vendados, como si cubriesen heridas. Más adelante descubriremos que Eri es parte del plan de Chisaki, y que la usa como una herramienta. Viendo a Eri agarrar fuertemente a Midoriya cuando este trata de ayudar, es como decir, gracias, no me sueltes y llévame contigo. Todo eso encoge tu corazón. Y aunque el combate parecía algo inevitable en ese callejón, es Eri la razón que los empujó a ese punto, la misma que evita que se enfrenten. Y lo hace para proteger a los héroes, porque sabe lo peligroso que es su padre. Y el hecho de que Midoriya los haya dejado escapar es algo que le va a marcar. La idea de fracaso, de no haber hecho lo suficiente, aun a pesar de que Shir o Mirio le digan que no siempre puede hacerlo él todo solo y que a veces es mejor esperar. Hablemos de Chisaki. Lo hemos visto nuevamente utilizando su poder. Este tipo está obsesionado con las enfermedades
y la suciedad. Sufre algún tipo de trastorno, y es irónico que odiando como odia tocar a la gente, sea ese el modo de activar su don. Para él todo el mundo está sucio y enfermo, así que tener que tocarles para él tiene que ser lo peor. Esa puede ser una gran razón para odiarlo todo, incluyendo los dones. Y el hecho de llevar guantes, muchos pueden pensar que es porque no puede controlar su don, como si fuese un arma de gatillo fácil, como si los guantes evitasen que haga daño cuando no lo pretende. Y sí, puede ser una buena razón, pero siendo un personaje tan sumamente obsesionado con la suciedad, con las enfermedades, ese hecho simplemente ya justifica que lleve guantes. Por otro lado, luego escuchamos a Sir hablar sobre un caso en el que unos ladrones después de un accidente salieron ilesos. Y parece que Chisaki estuvo ahí, y su don fue la razón de que nadie muriese, así que parece que su don va más allá de la destrucción. Supongo que sabremos más datos sobre este don polivalente en el futuro. En este punto Midoriya está muy saturado mentalmente. Está esa preocupación por la relación entre Sir y All Might, sin saber qué es lo que ha ocurrido exactamente, y por otro lado tenemos ese pensamiento de que Mirio podría haber sido el sucesor de su don, e incluso puede serlo en el futuro si Midoriya fracasa. Y a todo esto se le suma ese sentimiento de frustración por no haber podido hacer más por Eri, así que va a hablar con All Might tratando de encontrar respuesta a alguna de estas preguntas. Y este es el momento más emotivo de todos. Todo está magistralmente dirigido, la escena es absolutamente perfecta. No sé si es en el mismo parque, pero están en un escenario similar a cuando ellos entrenaban juntos. Atardeciendo, y el viento sopla justo antes de que All Might comience a hablar. Pura poesía audiovisual. Y aquí se revela mucha información. Sir fue compañero de All Might durante 5 años, siendo el cerebro de las operaciones. Pero con el incidente de hace 6 años que dejó malherido a All Might, comenzaron sus desavenencias. All Might es la representación de heroísmo perfecta, es a lo que Midoriya aspira, superpone la vida de los demás por encima de la suya. Es su corazón el que le mueve a actuar, y aun a pesar de las advertencias de Sir, no dejó nunca de luchar. Entiendo perfectamente por qué All Might actuó como actuó. Es el mayor de los héroes y piensa como tal. La rendición no es algo que All Might pueda contemplar, pero trato de ponerme en los dos bandos y también entiendo a Sir. Sir no trata de salvar únicamente a su compañero después de ver su futuro, también lo hace por el resto de la sociedad, para que permanezca su recuerdo como una leyenda, para que no se emborrone su imagen. Y lo más importante, para que no ponga en riesgo a nadie, porque ya no es el All Might indestructible. Debe ser consciente de todo esto y pasar su don a alguien que esté en plena forma, así que ambas partes tienen razones suficientes para defender sus posturas. Aunque en el caso de Sir pesa mucho el factor emocional, por ese vínculo afectivo que lo une a All Might. Y lo más importante, ese momento que me puso los pelos de punta durante esta conversación, cuando Sir le dice a All Might que trata de cambiar ese futuro que ha visto, que trata de evitar la muerte de su amigo alejándole de su vida actual. Y por otro lado, All Might respondiendo, si ya vistes el futuro es que va a ocurrir, así que no trates de frenarme, porque todo es inevitable. Y All Might no quería que nada de esto lo supiera Midoriya, porque sabe que lo tiene idealizado, es su fan, y sabe lo mucho que va a sufrir si se lo dice. Y en una escena en la cual sopla el viento, el mismo que puede hacer que un escalofrío recorra tu piel, la música se ha elevado y All Might se aleja corriendo. Midoriya trata de frenarlo, pero la voz no le sale y la música se corta en ese momento, como representando ese estado de shock, ese momento de silencio. Un momento en el que las palabras no le han salido, en el que no ha podido gritar a All Might. Solo puede tratar de asimilar lo que acaba de descubrir, que All Might va a morir. ¿Y sabes qué? El viento logró traspasar la pantalla, logró hacer que un escalofrío recorriese mi piel. ¿Os dais cuenta de lo que significa dirigir perfectamente una escena? Eso es lo que hace grande a esta animación. Por eso el anime, en términos generales, puede hacer que una escena cotidiana resulte algo tremendamente épico. Aquí han sabido conjugar perfectamente cada elemento que compone el episodio para provocarnos una emoción, y hace que nos llegue al corazón más que cualquier otra cosa. La separación entre All Might y Sir fue aún mayor cuando Sir descubrió que Midoriya sería el sucesor de All Might, no porque tenga algo en contra de Midoriya, sino porque ya tenía en mente a Mirio, conoce su potencial y no cree que un chico de secundaria sin experiencia pueda ser mejor opción que Mirio. Simplemente es eso, no lo ve como el mejor candidato porque no lo conocía. Cada uno decidió separarse a partir de ahí para entrenar a su propio candidato a símbolo de la paz. Y si hasta aquí aún no habías llorado suficiente, aún hay un momento mucho más emotivo. Cuando Midoriya le dice que no puede morir, que aún no ha cumplido la promesa que le hizo de convertirse en el gran héroe y que tiene que vivir para verlo. Y escuchar después decir a All Might cómo le ha cambiado Midoriya, cómo ha tenido hasta ahora una nueva razón para vivir, para criarlo, para hacer de él un gran héroe. Y esto a la vez que hace el esfuerzo de transformarse una vez más en el gran All Might, todo para dar firmeza a esas palabras. No te lo está diciendo cualquiera, en estos momentos te lo está diciendo el gran All Might. Al tomar esta forma está hablando el héroe que nunca falló, alguien que nunca ha fracasado, alguien totalmente confiable. Y está diciendo la tremenda frase de torceré el destino con mis propias manos hasta que tome la forma que yo quiera.
no moriré, no me matarán. Y Midoriya suelta, no importa nada, yo torceré ese destino contigo. A la mierda todo, ahí fue cuando ya me solté, no pude aguantar más y empecé a derramar lágrimas masculinas como si no hubiese un mañana. Mentira, porque ya había llorado en otras escenas, pero bueno. El episodio termina con la reunión entre Tomura y Chisaki para hacer unión de bandos, y con ese avance del episodio próximo, que desde ya os digo que va a ser genial el momento que Kirishima va a ofrecernos. Y eso es lo que nos ha brindado este episodio, de una temporada que va arrancando poquito a poco, pero de lo que llevamos es uno de los mejores episodios que he visto en toda la temporada y en la temporada pasada, y en general, o sea, este episodio para mí tan cargado de emociones ha sido algo sublime. De hecho, este sentimiento que me ha producido suele ser algo que está presente en los episodios de Boku no Hero. No es algo nuevo, me ocurrió desde prácticamente el primer episodio. Y para mí es ahí donde recae el éxito de esta serie. Por eso para mí es tan grande y tan buena. Por todas esas emociones concentradas en personajes de anime. Sin más, familia, espero que os haya gustado este análisis. Nos vemos en el próximo vídeo.